Hola, pequeños paleontólogos. Sean bienvenidos a Dino Rocri. Yo soy Rocri y en el video de hoy vamos a ver a un dinosaurio muy interesante que se llama Heterodontosaurus. Así que vamos de una vez con la información de este dinosaurio. Su nombre significa reptil de dientes diferentes, ya que a lo largo de toda su mandíbula tiene diferentes dientes. En el frente de su hocico tiene dientes más pequeños y finalmente tenía unos colmillos curvos para cortar la vegetación. Gracias a sus grandes patas podía correr muy rápido. El primer fósil de este dinosaurio fue un cráneo que se descubrió en el año de 1961. Unos años después se encontró otro cráneo que estaba unido a un esqueleto perfectamente conservado. El esqueleto más completo de Heterodontosaurus fue descubierto en el año de 2005, pero no se pudo rescatar porque se había fosilizado en una roca muy dura. Este dinosaurio era herbívoro, pero también pudo alimentarse de insectos. Este dinosaurio vivió en Sudáfrica hace más o menos 195 millones de años. Su altura es de 0.3 metros, su longitud es de 1.2 metros y su peso es de 2.6 kilogramos. Otra de las características de este dinosaurio es que tenía ojos muy grandes. Entonces, los paleontólogos creen que este dinosaurio tenía una visión muy buena. Cuando era perseguido, corría velozmente sobre sus patas traseras y cuando se quedaba quieto, el cuarto dedo que estaba hacia atrás le ayudaba a mantenerse en equilibrio. Vivió durante el Jurásico hace 195 millones de años. Como ya lo mencionamos, se alimentaba tanto de vegetación dura como blanda, la desmochaba con los incisivos, la perforaba con los caninos y la trituraba con los molares. Las hembras se diferencian de los machos porque no tenían colmillos. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado mucho. Recuerda darle like y suscríbete para que sigamos yendo a más viajes al pasado. Y también recomendarlo con todos tus amigos. Hasta la próxima, pequeños paleontólogos. Que tengan un excelente día lleno de aventuras y de diversión.